Go. Go. Mi nombre es Alejandra Soria y me dedico a la producción visual en lo que más es pintura y tatuando. Nuestro estudio se llama La Paradoja Divina y pues es el nombre de... Así es un tatuaje, ¿no? Es una paradoja, te gusta y a la vez lo sufres. El producto, así como del negocio, pues es un tatuaje. Es la idea de irlo manejando de otra manera, o sea, del sentido de que sea más agradable y que vayamos educando poco a poquito a esa conciencia de que un tatuaje es muy personal y que así como es muy personal, también debes de respetarlo mucho y debe de tener otro valor, ¿no?, en nuestra sociedad. Yo lo manejo mucho como pues se trata de hablar con los clientes, con cada persona, ver sus inquietudes y así aunque traigan una imagen de quiero algo igualito, esto es lo que me gustaría que me hicieras, pues uno trata de que mira, de esto podemos partir para hacer algo que sea para ti, ¿no? O sea, aunque sea algo un estilo ya muy particular, la idea es eso, que cada cuerpo pues tenga su sello, ¿no? Que en sí es la idea de un tatú. Y en la obra personal sí soy como un poquito más, en mi pintura y en la gráfica sí soy un poquito más como cerrada. Son procesos como muy diferentes para mí, porque en eso son muy personales. Entonces hay veces que no es disfrutarlo, ¿no? En sí, sino son como, yo lo veo como las esponjas que necesitamos y el tatú es para mí otra cosa, es algo que el hacerlo me pone bien tranquila, lo disfruto, no me genera como esa crisis interna, entonces se manejan las dos y me gusta esa polaridad, ¿no? De pequeña, mi abuelo era arquitecto y dibujaba mucho y pues creo que yo me volví así como en un stalker, ¿no? Él estaba ahí dibujando y pues ahí estaba yo. Y nos venimos a vivir aquí a la ciudad y en ese momento pues también mi mamá dijo pues cada quien escoja, o sea, qué quiere hacer, pero pues pónganse a hacer algo por las tardes. Yo tomé las clases de visuales, mi hermano tomó el violín y pues de hecho fuimos los dos que nos fuimos por esas áreas. Todo inició en la misma universidad con la memoria de grado. Fue la idea de hacer una memoria, que es como la tesis o nuestro examen final, en donde abordáramos una temática, ¿no? Entonces yo abordaba mucho esa idea de cómo nuestra sociedad a veces somos tan fríos de matar a alguien al lado y pues mañana ya no te importa porque ya es un chiste. Y todo eso lo manejaba con paisajes como muy caóticos y le integraba personajes de Walt Disney y de todo eso, pero con recortito y como si fuera filigrana, no recuerdo cómo le llaman, que es puro pegada así, pura cosita. Y pues existe, o sea, va ese cambio, salgo de la carrera y empiezo y para mí se supone que es el mismo lenguaje y cuando me doy cuenta pues ya no tengo ningún otro elemento más que los paisajes desolados. Y creo que eso es algo que está como muy presente en mi trabajo. Ahorita ya tiene como ciertas variantes, ya entra un poco la figura humana o entran otros elementos, pero sigue siendo como un vacío, ¿no? Como... y todo es muy gélido casi, porque son montañas como muy blancas y todo es blanco y azul casi. Pues por cosas que son como muy del rollo que uno tiene, es ese asunto de llegar a una espiritualidad, ¿no? De poder encontrar algo que no sea tan vano y que nuestro propósito tiene otro fin, ¿no? Entonces, creo que las mutaciones, aunque son representadas de alguna manera, son nuestras mismas mutaciones que vamos experimentando. Ha sido el prueba y error. He di clases por
10 años o más, desde me tocó hasta en guarderías, hasta preparatoria, talleres y todo. Y yo creo que el medio que más ha funcionado, yo creo que es eso, el internet. El que te permite que alguien que no conoces, sí, pueda ver en algún momento tu trabajo. Como es realmente, bueno, la red en la que yo más checo así casi siempre estoy es Instagram, que porque es imagen, ¿no? Es, todo es imagen. Y pues de ahí, hay lo que uno nunca pensaría que te llegue de repente un mensaje en Instagram y oye, me interesa esto, ¿cómo puedo hacer para ver esto? Y pues se va haciendo, o sea, creo que es como la estrategia, porque soy muy mala en el sentido de llegar a venderle a alguien. O sea, yo prefiero que la obra esté con alguien así como de, oye, ¿te interesa? Pues te la vendo en tanto y eso me cuesta mucho trabajo. Entonces ha sido como más algo en lo que estoy, pero a la vez no hablo mucho, no lo ofrezco mucho y me hace como, va poquito a poquito, pero así ha ido. Desde el hecho de enojarme mucho y dejar de producir, por así de decir, no, esto no me lleva nada un mes. Mis errores también han sido, o miedos, por ejemplo, también el tatuar, ¿no? Es como un miedo así impresionante que yo lo tenía y decía, no le quiero hacer daño a las personas, ¿no? Y pues empiezas en ti para, pues, si la vas a regar, pues al menos que se quede en uno. Errores también han sido como a veces entrar en grupos o en ferias o en pequeños como colectivos en donde en verdad no es como mucho lo que logras, pero logras en otros sentidos, o sea, logras como la comunidad, pero personalmente pues no hay como algo que nutra tanto tu trabajo, ¿no? Nutre otros sentidos, pero no a la chamba. Si lo vemos desde el punto del arte, hay veces que creo que es más un asunto de venir a pasar lista y decir vine a tal evento que la intención que tú tienes, ¿no? Cuando son ferias o, por ejemplo, en donde hay como los productos locales y todo, a mí me parece realmente son oportunidades grandes, porque conozco a varios artistas también que se dedican y hacen desde cosas en cerámica que se presentan en ferias aquí en el estado y te encuentras bellezas y que creo que es a lo que se debe de apoyar, ¿no? Y todos nos debemos de apoyar unos a otros para poder, no es el punto de, voy a llegar a tal punto, a tales esferas, pero es decir, o sea, valoro lo que tú estás haciendo. Y ese es un punto que se nos va de lado. A veces no aprendemos ya, o no sabemos decir, ni agradecer, ni contemplar, ni algo que puede ser que lo tenemos ahí al lado todos los días. Pues han ido varias quedando con amigos, algunas con personas que pues uno dice, ¿qué va? ¿Cómo llegó hasta allá? O he tenido hasta la suerte de llegar así como me invitan a una fiesta y llego y veo un dibujo mío o una obra y yo, ¿y esa? No, pues fue de cuando las vendieron en tal lado. Hace algunos años estuve en un colectivo que era Madriguera Colectivo, que era la idea, ¿no? De poder tener como en casa, hacíamos exposiciones en casa para que la gente fuera y pudiera comprar obra. Entonces como que de ahí fueron saliendo y uno a veces no sabe en dónde quedan. Hay otras en Veracruz, hay como en algunos lugares. Pues para mí es la mejor idea. Digo, si se quedan mucho tiempo conmigo, lo que hago generalmente es rehusarlos. Entonces mejor que vayan a otros lados. Un amigo me decía que él había leído un texto en donde decía que alguien que se dedica a cualquier rama del arte sufre como 10 veces más frustración que cualquier otra persona, ¿no? Y eso en un mes, que las otras a lo largo de su vida. Yo creo que no tiene que ver con que sea eso como tal, sino es como una frustración de ti. Lo demás te puede frustrar todo lo que hay alrededor, pero en esto es uno. Y sí, te frustra que en esto haya tanto egoísmo, te frustra que haya tanta discriminación, te frustra que haya tanto racismo, porque lo hay, o sea, el punto de que si eres local, pues obviamente no vas a tener un buen trabajo, ¿no? Como otros. Y pues
te frustra también hasta tu misma producción cuando la ves y dices, no, no me gusta, no sé qué estoy haciendo, y es cuando se pasa por un proceso difícil. Hace poco vi una imagen que fue la que me causó mucha gracia, de un artista, me parece que es inglés, que decía que el verdadero nombre, y por lo que se le llamaba a la pintura, sí era porque era painting. O sea, que es un proceso difícil cuando tú te enfrentas a algo, ¿no? Los planes a futuro, pues, es poder empezar a tener una movilización nacional en los dos ámbitos. Esa es como mi idea, tanto en la pintura o en la gráfica como en el tatuaje. Y pues sí, entonces, si lo veo más a futuro, pues es que ya no sea nacional, ¿no? Ir a dar la vuelta, ir a poder seguir trabajando y conociendo en otros lugares. Es lo que más me interesa, el conocer, porque si conocemos podemos crear un poco más sencillo. Pues la idea también con el mismo estudio es, pues, que vaya creciendo, hasta que si nos tenemos que mover, pues sería lo más ideal. Y pues seguir como en taller, realmente es como lo que te hace estar como en el caminito, sin que algo te entretenga por otro lado y ya sigas en tu producción de manera más formal. No es tanto de modelo a seguir, porque creo que no podría en ese sentido como llegar a lo que llegaron, pero para mí así mi favorito es Jean-Michel Basquiat, y realmente pues sí, es como, me gusta mucho ese salvajismo que tiene en el trazo y todo. No es que lo quiera emular ni llegar a algo así, sino es como lo que te inspira, o sea, lo ves y dices, ah, que va, este trabajo tiene todo, tiene mucho. Quizás para otros no, ¿verdad? Pero para mí es de esa forma. Tenemos artistas nacionales muy, muy buenos. A mí, personas que realmente me gusta mucho su trabajo, es como Sergio Garbal, que es de Guadalajara, o hay otros grabadores en el DF y en Oaxaca, que también, o sea, Ramón Rodríguez, que te sorprende su trabajo y dices, wow. ¿Qué les diría? Realmente que se enfoquen mucho en su trabajo nada más y que sigan produciendo. Realmente, sea de poca o mayor manera, eso es más importante que el querer aparentar o que el querer decir quién eres. Siento, en algún momento tu trabajo habla. Ahorita yo sí no soy de las personas que consideren que sea agradable llamarse artista a sí mismo, y sobre todo cuando estamos apenas en un camino, ¿no? Eso solito tu obra te lo da. Y no creo que sea porque la aprobación, ¿no?, de las demás personas, pero tu obra te lo da en algún punto. Entonces yo creo que más bien dejen el ego y dejen toda esa cosa y se dediquen a su chamba y van a estar más que bien. O sea, esto es eso, es una perseverancia que nada más se hace con el tiempo, la práctica y las ganas. Si cuando escuchas nicho de mercado crees que se refiere a un espacio o fruta que puedes encontrar en el súper, nos referimos a un grupo reducido de la población que presenta necesidades específicas, la voluntad para satisfacerlas y la capacidad económica para adquirir aquellos bienes o servicios que representan una oportunidad de negocio. Las empresas buscan habitualmente estos nichos para estar en lo que se conoce como mar azul o el libre de competencia. Si cuando escuchas flujos de efectivo crees que se refiere a la caja chica o los cambios, te vamos a decir que flujo de efectivo, o cash flow en inglés, se refiere al estado de cuenta que refleja cuánto efectivo tiene alguien después de los gastos, intereses y pago al capital.
Esta expresión es un parámetro de tipo contable que nos ofrece información acerca de los movimientos de dinero que se han realizado en cierto periodo. Mi nombre es Jorge Macías y soy fotógrafo profesional. Tengo una empresa que se llama Bang Bang Studio. Hacemos lo que es fotografía y ahorita estamos manejando más fotografía publicitaria y editorial. Empezamos con todo, pero pues vas creciendo y te vas dirigiendo hacia un sector. Desde chico me gusta muchísimo. Estaba en el Portugal. Había como cursos de extensión de aparte de tus materias en la secundaria. Y desde ahí me metí yo a fotografía y era revelado como cámara análoga. O sea, era muy diferente a lo que es ahorita. Y de ahí me nació muchísimo. Y luego estudié diseño gráfico como carrera. Y en la misma carrera pues me incliné mucho más a lo que eran las clases de fotografía y de ahí empezó como la pasión. Después de eso me fui a hacer una maestría en fotografía y pues todo fue como yendo al mismo curso. Me gusta muchísimo lo visual. En ese tiempo, en el tiempo en que yo terminé la maestría y que me vine para acá, pues no había tantos fotógrafos. O sea, había los mismos de casa de Aguascalientes. Y era como ofrecer una fotografía que fuera muy diferente a lo que se hace aquí. Y de ahí como partió la idea y empezamos a hacerlo. Salí de la carrera y empecé con una, como se puede decir, como agencia de publicidad, pero pues entre compañeros y pues no creció mucho porque todos teníamos como diferentes conceptos de hacer un proyecto o ideas hacia dónde te querías ir. Y de ahí nos separamos, ahí tomé la decisión de irme a estudiar y regresando era la idea de hacer Bang Bang Studio con uno de mis mejores amigos y otro socio. Y era como ofrecer un diseño integral, que fuera diseño gráfico, fotografía y poner un poco de publicidad y mercadotecnia. Pero pues aquí es muy distinto como llegar y imponerte en algo. Se fueron dando las cosas y terminó como estudio fotográfico, que es la parte en la que yo me dirijo directamente. La calidad del trabajo, porque todo lo hacemos como viendo cada mínimo detalle y que no se quede como de ahí se ve bonita de lejos, sino que te puedas acercar y la calidad sea buena y que todos los detalles estén como en su lugar o estar específicamente, por ejemplo, en fotografía, es como pues la imagen es algo grande, entonces acercarte a cada punto y que no tenga defectos el espacio. Eso es como un punto que a lo mejor y es lo que les funciona en publicidad, que hacen como espectaculares enormes y la calidad les da para eso. Entonces, y aparte, pues, la idea creativa creo que pues, no la pueden vender igual los demás que como uno piensa. Entonces, creo que ahí hay un marco de diferencia. Bueno, ahorita estamos con lo que son el grupo CID, que es Antros y Bares, que es Bar Siete Tragos, Bulldog y en ese rubro, referente a los bares y discotecas. Y estamos haciendo un tequila y para marcas de ropa trabajamos para Via Galia, estamos en Guadalajara, trabajamos para un diseñador que se llama Edgar Lozano y pues ahorita son unos de los proyectos que estamos manejando. La idea principal es como tenemos la reunión donde ellos nos contactan a nosotros y empezamos como a elaborar el proyecto, hacemos cotización, lo que ellos ocupan y sobre eso empezamos a hacer lluvia de ideas sobre el concepto de lo que estaban buscando que su marca represente y de ahí es como juntar todo lo que es necesario para la imagen, que es locaciones, vestuarios, maquillistas, estilistas y sobre eso ya que está elaborado ponemos como fecha específica de qué día tomar la sesión, se toma la sesión y luego sigue la parte de la postproducción. Estábamos en colaboración, ahorita hay demasiado trabajo y la persona con la que trabajaba o trabajamos en momentos también tiene sus proyectos, entonces ahorita es un punto en el que el crecimiento está extraño porque es como hacer esa parte administrativa y hacer otra parte. Aquí en Aguascalientes todo es de boca en boca y es la forma en la que a mí me ha funcionado. Hicimos, se puede decir, como publicidad de intercambios con periódicos y revistas de aquí
hace 3 años y de a partir de ahí nada más que Facebook o contactos de persona en persona. Y de eso literal nos ha salido trabajo aquí en Aguascalientes, en León, acabamos de hacer lo de Guanajuato, lo de la Semana de la Moda en Guanajuato, dimos un taller en la Ibero de León, trabajamos en Guadalajara, nos han buscado de otras partes, pero todo es por boca, o sea, no ha sido, no hemos hecho publicidad para nada. Cuando trabajas para una empresa o algo, tienes que limitarte a lo que ellos tienen en mente. O sea, sí puedes darle tu parte creativa y por algo te buscan a ti y no buscan a alguien más, porque buscan como ese toque que uno puede tener, pero acercado a lo que tienen ellos en su cabeza. Entonces es una revoltura de ideas. Es como el dueño de la marca quien les hace la mercadotecnia o la publicidad, más tu idea. O sea, son 3 cabezas para hacer o desarrollar una sola idea. Y es la diferencia de cuando trabajas para ti mismo, porque para ti mismo, con que tú estés contento, lo demás no importa. Y sea funcional o la foto no les guste a muchísima gente o les guste, pues con que tú tengas la satisfacción de que lograste llegar a tu objetivo. Y en la publicidad y trabajar para alguien, pues no, tienes que darle al clavo al dueño, porque al final de cuentas es quien suelta el dinero. Y ahí también hay un cambio, porque pues cuando trabajas para ti, tú tienes que pagar las ideas que estás haciendo, y cuando trabajas para alguien, pues ellos tienen que lograr que lo que tienen en la cabeza se lleve a cabo, y ahí el dinero es libre. Entonces es como unas por otras, o sea, una es como trabajar, porque todos tenemos que vivir de algo, y la otra es como soltar tu cabeza, que es la parte en la que yo creo que a la mayoría de la gente nos gusta. Aquí la bronca es que mis ideas son como un poco más elaboradas que otras ideas de otras personas, entonces hasta para hacer algo personal no es como tan fácil de decir, ay, tengo ganas de hacer fotos y me salgo con la cámara y las tomo en donde sea, sino que la idea es como, desde el boceto es, bueno, buscar el lugar en donde quiero tomar la foto, el tipo de maquillaje, porque ya mi cabeza no es nada más de ay, que se vea bonita, sino que el maquillaje tenga que ver con la idea que traigo, la modelo tenga el concepto de la idea que está en mi cabeza, el lugar del ancho a lo que estamos pensando. Entonces es como agarrar mucho y meterlo en un solo espacio, y eso es como complicado, pero la satisfacción es muchísimo más grande. Es bien raro, y yo creo que es lo que agradezco. Al final de cuentas, pues somos diseñadores gráficos como carrera, y eso agradezco mucho porque mi forma de trabajo viene desde ahí. Como cuando hacen un logo o hacemos un logo, es como primero tienes la idea, no sé de dónde se me ocurre, digo, ay, bueno, empezar como una foto que sea como un pájaro, una persona. Entonces se me viene la idea a la cabeza y la boceto. Porque es raro, pero sí hago un dibujo como de la idea que está en mi cabeza y trato de hacer como sobre el mismo tema 3 bocetos más para saber que no llegar y decir, bueno, tengo la foto, pero ¿qué hago con todo el trabajo que está detrás? Entonces tenemos que como desarrollarla más. Boceto, veo formas de en que pueda hacer la fotografía, el revelado. O sea, empiezo a meterme a ver imágenes, veo revelados, veo tipos de posiciones, veo tipos de modelos para que la modelo sea como directamente a que para mí me simule un pájaro. Veo el revelado si lo quiero que parezca una pintura antigua, entonces empiezo a ver revelados de fotógrafos que hacían como que la fotografía parezca una pintura. Empiezo a ver posiciones en las que el cuerpo pueda dar como la forma de un pájaro o el concepto que tengo en la cabeza. Y de ahí empiezo a ver, bueno, está el concepto, ya ocupo, no sé, tal iluminación. Empiezo a ver cómo acomodar las luces, empezar a ver cómo formar o armar un set, o si no se tiene que armar, conseguir un lugar donde me dé como la idea principal que está. Y de ahí empezar a buscar modelo, ya que tenemos la modelo, el set o dónde va a ser las fotografías. Tratar de elaborar más el set, conseguir cosas que tengan que ver con la idea creativa que traemos. Y de ahí empezamos como a hablar con los maquillistas, buscar vestuarios que sean como los vestuarios más adecuados a la idea que está. Y de ahí formamos el día y el día tomamos las fotos como
como al punto en el que queremos, pero siempre con la idea que está en la mente, no como de, bueno, pues esto funciona, bueno, o a lo mejor, y si no tenemos las cosas específicas, hacer que las cosas que tenemos den más al clavo a lo que estábamos pensando. Y de ahí desarrollamos la idea y pues, bueno, tomamos la foto y luego viene la edición, que también es como otro trabajo. Yo creo que es más tiempo de edición que el día de la foto y todo el tiempo que viene atrás. Un fotógrafo que es mi ídolo se llama Eugenio Recuenco, es un español, y con él te das cuenta que aparte de la parte creativa que hace, tiene como marcas impresionantes, el trabajo es como muy cuidado, trabaja con pocas cosas, hace cosas enormes. Entonces para mí él sería como mi hit. Y hay otros buenísimos como Mertan Marcus, que él hace publicidad. Incluso el año pasado la mayoría de las publicidades que salían en revistas eran trabajos de ellos. Aparte, lo mejor es como inspirarte en los demás. Queremos hacer proyectos independientes porque con el trabajo no hemos podido trabajar en lo personal y las ideas creativas, pues, tú me has de entender, fluyen y no sabes ni cómo hacerlas porque el tiempo está como limitado a tus necesidades laborales. Y quiero como dedicarme un ratito a hacer algo personal y que me sienta yo satisfecho en lo que se está entregando, porque hay veces que trabajas con proyectos y por más que tengas ideas no puedes como llevarlas a cabo por las necesidades del cliente o de la marca.